Luz Arcana. Salud mental y espiritual. Con ayuda del tarot y la numerología. Con Valentina Arenas y Ricardo Flores. En Home Radio. Muy buenas tardes, queridos magos. Estamos en un día de Luz Arcana al aire. Y el día de hoy tenemos súper, súper especial de. 14 de febrero, así que antes de cualquier cosa y que les demos el tema de hoy, porque seguramente no lo han leído cuando apareció su notificación, <laughs> la sorpresa se va a quedar un tantito guardada porque primero, primero, primero les vamos a pedir que en acto de amor y bondad nos regalen un like a arroba home mx, arroba, linaje mágico, arroba, obviamente luz arcana mx, roteradler8 y... Pues también nos den eh, seguir, compartir, eh, suscribir y todo lo de, ya saben, de click. Y todo lo ir. Y todo, y todo lo ir <laughs> en nuestra plataforma de YouTube, de eh, y Spotify y de. Uh -huh. Y de. A ver, súplame, súplame. Ah, eh, Twitter y. ¿Ya, nada ¿No más? Instagram y todo lo Instagram. que hay. Instagram. Radio MX. Sí. Eh, Luz, Ar Oye, Luz, Arcana no tiene... Luz Arcana también tiene. ¿Tiene este, Instagram? No, Instagram no. No, Facebook. Arroba Facebook. Luz Arcana MX. No, Facebook y YouTube también tiene. Sí, por eso, pero en, en, es Arroba Luz Arcana MX en los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, ahí está. Y bueno, entonces, el día de hoy, ahora sí les voy a contar que tenemos, ya saben, lecturas en vivo y las lecturas en vivo tienen su pequeño intercambio energético. Y amoroso que es compartir para que reciban su lectura, pero sobre todo también tenemos tema picoso, tema candente, tema hermoso. El tema de hoy se trata de magia del amor. La magia del amor va a estar súper padre. Este tema, porque hay muchísimas cosas que saber sobre esto que todo mundo busca, todo mundo con desesperación nos pide, pide a las demás personas o que simplemente pues tiene una idea errónea de lo que es la magia del amor. Y entonces vamos a estar platicando de esto durante el programa, no sin antes decirles otra vez que compartan antes de que empecemos para que todo mundo se entere de qué es la magia del amor, cómo se trabaja la magia del amor, que este, qué no es magia del amor, qué es este... Bueno, ¿qué sería la pregunta al día de hoy en las lecturas? Pues... Pueden preguntar sobre el amor, ¿no? En general. Ajá, hoy les vamos ¿no? sobre, a dar bonos. Hoy es día libre. Hoy es, día, hoy es libre día libre del amor. Así que pueden preguntar sobre, eh, pues, pareja, sobre incluso amor fraternal, am, o sea, que pueden ser entre hermanos, entre amigos, amor, eh, pues, padres e hijos. Bueno, es súper importante, recuerden que preguntar siempre es en primera persona porque estas son lecturas de luz, lecturas de sanación, no vamos a entrar en lectura de infidelidades, cosas negativas, porque eso no es luz arcana, luz arcana todo es bonito, bello y precioso para su crecimiento. Sí, si ustedes quieren lectura más a profundidad, Ajá, no claro. si quieren hacer como una lectura mucho más profunda, no que sea de más cartas, porque aquí recuerden, vamos haciéndolas de una carta eh, obviamente, pues tienen que eh, contactarnos o nos podrían contactar para que ya les pues les agendemos una cita y lo que sea necesario para hacer su, su lectura, ¿vale? Exactamente, uh -huh. mande, no, y mande. este y pues ya está, eh... ay Dios, es que no encuentro la página, a ver, yo ya estoy aquí compartiendo porque obviamente me estoy portando súper bien, estoy compartiendo con todas las personas que conozco. Ya tenemos saluditos de Teli. Ay, preciosa Teli, saluditos. También tenemos saludos de Dulce Rius. Hola, ya la esperaba, estoy, ya bienvenidos <laughs> chicos. Andrea Granja dice, qué interesante tema. Pues espero que así les parezca interesante y que sobre todo pues más se nos vayan uniendo porque de verdad este tema está... Va a estar picoso, va a estar picoso. Ya saben que Luz Arcana habla de las verdades, las netas del planeta. Así que, pues, la pedrada para quien le caiga, lo siento. Y, pues, todas las bendiciones y todo lo padrísimo para quien, escuche. Pedra, es que... para quien escuche nuestros consejos. Y. Yo estoy súper feliz, les voy a contar antes de que empecemos y mientras comparten todos ustedes. Yo estoy súper feliz porque el día de mañana es mi santo. Entonces yo recibo regalo doble. Espero que reciba yo regalo doble. Ah, no es cierto. No, no, pero la verdad es que sí, me pone muy feliz esta fecha. Para mí significan muchas, muchas cosas, aparte de que festejo mi nombre. Y eh, pues. Justo hay personas que de repente empiezan como en su rollo de es mercadotecnia, bla, 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 pero puede ser lo que tú quieras. O sea, puede ser un momento en el que hagas conciencia de qué es lo que está pasando con tu relación, qué es lo que está pasando contigo mismo. Le, también los invitamos a ver progr en los programas anteriores en donde hablamos sobre el amor propio y sobre la pareja. Entonces, bueno, eso va a complementar mucho el tema de hoy porque recuerden que aquí hablamos más de magia, esoterismo y de todo lo que es místico, desde una perspectiva luminosa, siempre, desde una perspectiva y también, también informada, ética, ética informada, claro. y pues cuando cae un poco en la cuestión de recetas y ritos y todo eso, pues también les compartimos. Que Incluso les vamos a compartir aquí también una receta, unas recetas no a ver que nos vayan preguntando si quieren si quieren si las compartimos y si no quieren pues no las compartimos así es y pues bueno obviamente el tema siendo la magia del amor pues hay que platicar un poco acerca de cómo lo que se acostumbra o qué tipos de de repente hay como magias justamente que tienen que ver con el amor eh, dentro del, del dentro de la división digamos del, de la magia o la división en cuestión del esoterismo está la magia blanca no Está la magia roja, está la magia, obviamente la magia negra y la magia azul, ¿no? Uh -huh. Y entonces cada una tiene sus. Bueno, varios colores de magia. Pues son esos cuatro, los básicos. Y cada una. ay ah, bueno hay magia verde. Cada una tiene sus. Eh, como sus. como su sustento y como que su. su línea de trabajo, ¿no? En este sentido, hay que aclarar algo desde un principio, ¿no? La magia del amor, o lo que la gente conoce como la magia del amor. Normalmente no es una magia blanca. No es una magia buena. Sí, positiva. desde ahorita, a lo mejor. Eh, yo estoy compartiendo en algunos grupos y seguramente que en algunos de esos grupos. Ya nos van, pues, a, sacar. Este, nos van a quitar. ¿no? Pero porque son oscuritos. <laughs> este, la magia del amor que conocen, que conocen o las personas conocen normalmente como magia del amor, usualmente, y se los voy a decir así súper directo, ¿Vale? es magia negra. Así, ya. ¿No? Y ¿por qué es magia negra? Porque regularmente la magia que conocen como magia del amor es magia que tiene que ver con alterar el libre albedrío de las otras personas, es decir, estamos como muy acostumbrados a decir, a, a ver, ¿no? Esto de atrae a tu pareja ideal, este, atrápalo. reconquístalo, atrápalo, este, no dejes que se vaya, este… No te vayas de mi lado, es esa, ¿no? La de no dejes que se este, vaya. bueno, hay varias, varias eh, Este, Y lógicamente hay mucha gente que conoce también este tipo de magia y solamente se enfoca en eso, como en magia de amarres, ¿no? Por ejemplo, hace poco, de hecho, publicaba en mis redes ese tema Excelente de... Excelente tu comentario de redes, perdón. De, 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 de los amarres de pareja, ¿no? Que, que de repente la gente eh, habla acerca de los amarres y se le hace como muy común decir... Pues hay que hacer un amarre, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no se me vaya el novio o para que se quede el novio, se enamore, etcétera, etcétera. Entonces, esta magia del amor, aparentemente del amor, y digo entre comillas amor, así, literal y directo, es magia negra. Si ustedes, eh, ya vi que algunos están saliendo, si ustedes, obviamente, si ustedes pretenden eh, obligar a alguien a que les ame, ¿no? O conquistar a alguien a través de la magia o a través de algún ritual o alguna situación de este tipo, lo que están haciendo es magia negra, ¿por qué? Porque lo que distingue y la línea divisoria entre lo negro y lo blanco es el libre albedrío, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos magia que tiene que ver con alterar el libre albedrío de las personas, es magia negra y no otra cosa. No hay nada inocente. En el hecho de que tú trates de alterar el libre albedrío de una persona o de que trates de obligar a una persona a que haga algo, ¿no? X o Y cosa. Entonces, muy pero muy importante entender que si tú estás cayendo en la idea de hacer un amarre, estás haciendo magia negra. Toda la magia tiene un karma, todo, de hecho, todo tiene un karma, ¿no? Positivo, Positivo o, negativo. o negativo. Lógicamente, la magia negra, pues, si, si de ti sale mal, pues va a regresar mal. O sea, no hay, no hay una ley que, que, que sea en contra de esto. ¿Sale? No, no, hay, no hay algo que, que no… pues que evite que, que tengamos ese karma o que tengamos esa cosecha de aquello que estamos haciendo. Y aparte también, fíjense que la gente… y igual aquí se van otros tantos más de, de, de los escuchas, pero tengo que decir las cosas como son. La gente por escuchar amor piensa que ya es bueno, pa, obviamente para su conveniencia, porque cuando queremos empecinarnos y estar en nuestro ego y hacer lo que nos place a costa de los demás entonces casualmente las cosas las vemos positivas. Muchas veces ustedes van a poder encontrar en internet cien miles, millones, no necesito miles de rituales o de eh, ri, bueno o de recetas para poder tener al amor de tu vida cerca o para atraer el amor. O para y, manipular a la persona que o, ya está junto a ti. Ajá, ¿no? bueno, pero no dice manipular. Ah, sí, y no. entonces te hablan del amor como si, como para que tú también te mm, hagas como, como se dice en inglés eh, endulces, bueno ajá, en, para que endulces eso que en realidad es oscuro, eso que en realidad es egoísmo, eso que en realidad es negativo, y que entonces tú también te cures en salud diciendo es que es magia del amor, es que es magia este para, para, para mi bienestar, no. La realidad es que eh, en la magia cuando tú cuando tú utilizas la magia blanca es para el beneficio de todos en amor y armonía. Nadie, nadie queda excluido de este beneficio. Entonces, cuando tú utilizas alguna magia porque dice de luz, porque dice de amor y en realidad te das cuenta que es para tu beneficio este propio sin Ningún compartir con los demás, entonces ahí estamos hablando completamente de una magia negra, de una magia torcida, de, de tu ego sobrepasando por los intereses de los demás. Esto se sí lo menciono porque. Muchas personas acuden a nosotros. Nosotros tenemos otra página que también les voy a invitar a que le den like, que es arroba limpieza energética en Puebla. Esta página casi no la, la comparto porque es justo para deshacer todo lo que las personas negativas les hacen o este pues les les este o eh, pues. Contrarrestar justamente todo eso que está afuera, todo eso que, que, que vende, en donde te prometen que te bajan la luna y las estrellas y que te traen a, y, que, y que vas a obtener todo lo que tú quieres a costa de los demás. Y entonces, bueno, esta página yo les invito a que le den like, también ahí colgamos todos los links de los programas, pero en esta página nos piden siempre, en vez de la sanación que está dedicada para eso, y ahí dice. Sanación, ¿no? Nos dicen, oye, tú nos haces un amarre, oye, tú, yo quiero mantener a mi esposo conmigo. Yo, mi esposo se fue con otra y yo quiero que regrese. O quiero hacerle daño, ¿no? Quiero, quiero vengarme. Eh, quiero vengarme, ¿no? Quiero que todo lo que me hicieron se le regrese a la persona. Bueno, todo esto, muchas personas, cuando yo les, porque les hago un test, no atendemos a cualquiera, ojo. Y entonces, les voy preguntando ciertas cosillas como de, a ver, eh. ¿Por qué te empezó a pasar esto? ¿No? Eh, ¿Cuál siempre pregunto en qué crees o cuál es tu religión? Y muchas personas me dicen, yo creo en Dios, yo creo en, en yo soy católico, yo soy este, ¿cómo se dice? Eh, bueno, me dicen incluso yo soy religioso, no o sé a qué se refieran con ser religioso, pero me dicen así. Y me están pidiendo un amarre. Entonces yo digo, a ver, entonces, pues no eres católico. Porque ser católico, yo en ningún momento de la Biblia dice, y eso que yo me dio, no le, le he ojeado, eh, pero no soy estudiosa de eso, eh, no dice, busca personas que te hagan un amarre para que entonces tú puedas obtener el amor. Yo lo único que sé de ahí, eh, que es claro y preciso, es ama a todo tu prójimo, ¿no? Como a ti mismo. Como a ti mismo. Eh, pues. Tal vez ahí ya se transcriben algunas de acuerdo al tipo de religión, pero solo es amor al prójimo. Y amor al prójimo no es querer eh, obligar a alguien a hacer algo que no. Entonces, bueno, se si hago esta aclaración súper importante. Así es, muy importante entender. O sea, para las personas que se van conectando y llevándolo a lo concreto. Eh, el tema es que si yo trato de alterar el libre albedrío de otras, otras personas, no es magia, o sea, es magia que conocen como del amor, pero más bien es una magia que manipula, y eso es magia negra, así ya. Es, en cuestión de magia y en cuestión de energía, las cosas siempre son uno 0 ¿eh? O diez o cero, se podría decir. O sea, no hay algo que pueda ser poquito malo. Es malo y punto. Entonces, es muy importante entender esto, porque de repente, pues no, no, no... No nos queda claro y podemos estar cayendo en cosas negativas, ¿no? Todas las personas que de repente nos piden un amarre o algo así, nosotros procuramos explicarles pues que eso es una magia para nada positiva, ¿no? Y que eso es algo que, eh, pues, que genera conflicto más allá de generar un bien, ¿no? Hay personas que en este momento nos están preguntando, recuerden que pueden hacer sus preguntas, las preguntas van a ser en relación con el amor, puede ser el amor de pareja, puede ser el amor de familia, etcétera. Ustedes pueden preguntar al tarot eso. Hoy no, no estamos leyendo acerca del laboral, por ahí vi un mensaje de, de alguien que está preguntando acerca de lo laboral, hoy no toca lo laboral, pero pueden preguntar acerca del amor. Igual, recuerden que preguntarle al tarot implica como un acto de responsabilidad, o sea, yo le pregunto al tarot cuándo va a suceder esto, pero también cuál es el camino que debo tomar yo mismo o qué, qué cambios debo hacer yo mismo para que esto se, dea, se lleve a cabo, ¿no? O sea, como qué tengo que poner de mi parte para que aquello que busco se lleve a cabo. ¿No? Y, y también, como esto que menciona también Ricardo, es súper importante porque justo en estas fechas muchas personas buscan eh, una lectura para saber cómo, eh, más bien, para saber si la otra persona te quiere o no. Y eso también es un tipo de, de magia o de energía o de sanación o lo que quieran llamarles, que no es realmente... Una intención de crecimiento espiritual, que es lo que te hace estar en armonía, que es lo que te hace incluso si sí atraer a las personas. Cuando tú preguntas por otra persona o por si esa persona te quiere o no, pues lo único que estás haciendo es entrar en, eh, en una frecuencia de no ver hacia ti, lo, como dice Ricardo, lo que hay que cambiar, lo que hay que mejorar para que llegue una persona indicada, sino es enfocarte en algo que tú quieres sin que sea incluso la persona adecuada. Así es. Las personas que están conectando, recuerden que si quieren preguntar al tarot, pues deben compartir el programa, ayúdenos compartiendo para que más personas lo puedan ver, para que eh, pues más personas puedan recibir un mensajito que tenga que ver con el amor. Y hoy, aprovecho hoy para decirles que sí. tenemos patrocinador el día de hoy. ¡Eh! Tenemos eh. patrocinador. Se trata de Clar. Clar, no sé si conozcan Clar claro es un servicio bancario. Está muy, muy interesante porque en estas fechas de, eh, del amor y la amistad nos están, bueno, les están dando su plástico gratis y además le están depositando 50 pesos, ¿sí? O sea, está súper padre porque les voy a dejar un vínculo ahí y les van a dar clic y les depositan 50 pesos a una tarjeta de débito nueva que les va a llegar a su casa y ustedes los pueden utilizar en cualquier lugar. Ese es nuestro patrocinador del día de hoy que trae cosas padrísimas. Y ya ahí les dejo el les dejo el, el, el mensajito. Se los voy a estar poniendo ahí para que lo para que lo lean. Y este. Y pues vaya, ¿no? Ojalá que aprovechen la promoción de Clara. Está padrísima. Tarjeta de débito. Algo muy importante. Es una tarjeta de débito sin impuestos. <laughs> Eso es, es muy interesante, ¿no? Este es una tarjeta de débito sin comisiones, ¿no? Y sin ningún tipo de cargo. Es una tarjeta de débito totalmente libre. Se llama Clar. Entonces, bueno, es nuestro patrocinador del día de hoy. Muchísimas gracias, Clar. Y pues bueno. Esperemos que le puedan dar un, un clic ahí y puedan obtener su tarjeta de débito con su regalo de 50 pesos ya Y que aprovechen porque es la promoción, no, no sabemos hasta cuánto dure. No sabemos entonces, cuánto dure. Entonces, este, pues igual y ya. Está padre, le dan clic y ajá. ya está y, y les depositan 50 pesos. Y otra cosa muy interesante, esos 50 pesos los pueden utilizar para una lectura de tarot. Exactamente. ¿eh? ¿eh? <laughs> ¿eh? Pues bueno, ya está. Entonces, este. Y bueno. Entonces, ¿Leemos mensajitos? Ajá, vamos leyendo mensajitos. Pero también cuéntale sobre, sobre tu publicación. Ah, sí. La que hiciste. Bueno, hablando en cuestión de esto de la magia del amor, resulta que en México, por ejemplo, yo no sé las personas que nos vean desde otros países, eh, ¿Y, igual ¿y valdría podrías, la pena ajá, que nos digan que nos ¿no? compartan, ¿qué, pasa qué es ahí? lo que hacen por allá. Aquí en México resulta que los amarres, esto, esta magia que es literalmente es negra, eh, pues resulta que no, no solamente se osa con eh, pues lastimar a la otra persona, doblegar su voluntad. Tratar de doblegar su libre pensar, albedrío. Pensar, pensar. ¿Eh? O pensar que lo va, van a hacer. Bueno, es que. Bueno, sí hay quienes. Hay quien sí mejor. puede hacerlo, ¿no? Pero no solamente se trata de eso, sino además utilizan para hacer este tipo de rituales, utilizan animalitos pues sagrados, ¿no? Por ejemplo, se utiliza mucho al colibrí como un instrumento o como una herramienta, porque no es otra cosa más que eso, para hacer ese amarre, ¿no? Entonces, unen dos colibrís o lógicamente estos colibrís mueren en el proceso, de hecho ya llegan muertos eh, cuando el brujo o persona hace su trabajo pues ya el colibrí ya está muerto y entonces lo que está sucediendo en méxico es que ya tenemos en peligro de extinción eh, pues al colibrí no es una pena y la verdad es vergonzoso tener que decir esto porque no es posible que en un país en donde hay tanta riqueza de magia y de tradición buena y positiva se siga utilizando seres vivos para hacer este tipo de magias que además se los voy a decir directamente y espero no ofender a nadie, pero si la persona no te quiere, no te quiere, ¿no? No te va a querer nunca. No, y ni te va a querer, aunque doblegue su voluntad, no te va a querer. Va a ser una persona que va a estar apagada, va a estar prácticamente muerta en vida ahí junto a ti, pero pues no te va a querer. O sea, simplemente si no te quiere, no te quiere, ¿no? Entonces, es muy. Para mí es muy importante que, eh, decir esto, porque a pesar de que a lo mejor cada quien tiene la manera de decir eh, pues las cosas, creo que. Decirlas directo es como es, ¿no? Entonces, todas esas personas que se dedican a hacer amarres, si tú, amigo, amiga, te dedicas a hacer amarres con colibrís, te lo juro que hay un karma horrible para quien hace eso. Ojalá reflexiones, reacciones, también entiendas que el colibrí es un animal, todos los animales son sagrados, pero el colibrí en particular es un animal sagrado, es un mensajero del gran espíritu. Pero hispánicamente hablando se le reconoce el colibrí literal como el corazón. De, eh, de Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, realmente. Eh, sea que creas en, en los guardianes de los rumbos, en los guardianes de los elementos, eh, pues, independientemente de eso, solo por quitar una vida, solo por quitar una vida. Fíjense, hay en las películas y en todas partes. Que en ahora las está lo, no, es que. Sí, sí, no, sí, sí. Está, eso está como hecho para que la gente lo vea cercano, para quienes no quieren leer o para quienes no quieren descubrir los conocimientos arcanos. Pero en los libros esotéricos más antiguos, una vida se paga con una vida. Eso es una ley de karma que de verdad no vean. Y tú, obviamente, pues igual y no te puedes morir, pero alguien de tu familia sufre. Tú mismo en algún momento vas a sufrir, porque es una ley que es, o sea, que no se debe, no se debe transgredir, es la vida es lo más sagrado, sea que seas colibrí, sea que seas humano, es lo mismo, una vida, es un ser que ya tiene la conciencia para estar en este plan. Exactamente, entonces el respeto a la vida, más si estás haciendo algo como tan egoísta que es un ritual de amor, comillas, comillas, pues la verdad es que, eh, pues por lo menos no lo hagas con una, con, con otra vida adicional. O sea, ¿para qué destruir tantas vidas? ¿No? Entonces, muy importante eh, darnos cuenta que la magia del amor no va por ahí, no va por doblegar a otra persona, sino va por reconstruirme y construirme, y construir mi amor propio para así yo poder atraer por vibración a la persona que yo amo, pero no por doblegar la voluntad de las otras personas, ¿no? Y, y de hecho, o sea, créanme que, digo, no lo hemos hecho porque no se trata de eso, pero... Si, si, si les contáramos cuántas personas conocemos que hacen este tipo de rituales y podrías, o sea, podríamos meternos a internet y hacer prácticamente una lista de las personas que están en ese lado de la magia y, y pues no, no, no va por ahí. Ojalá reaccionen algún día. Este, les respetamos mucho, pero pues sí creemos que ya es tiempo de que le ofrezcan a las personas magia verdadera, magia pura y magia blanca, ¿no? si es que se dedican a la magia o al ascetorismo. Y, y justo, bueno, también esto es el amarre, pero hay otros rituales que también son igual de negativos, aunque parecen no serlo. Por ejemplo, los endulzamientos. Fíjense, sí si está padre que tú agarres y hagas un endulzamiento para ti mismo. ¿Por qué? Porque tú quieres ser mejor persona, porque tú quieres ser más amoroso, porque tú quieres ser más tranquilo con los demás, pero... Los endulzamientos normalmente se utilizan para quien te cae mal y para que se porte bien contigo. Los endulzamientos normalmente los piden para que las personas que eh, no te están tratando como tú quieres o no te favorecen lo hagan. Y esto igual también es magia negra. ¿Por qué? Porque estás tratando de eh, doblegar, la, doblegar voluntad. la voluntad de los demás. Entonces, muy interesante. Si tú quieres hacer un endulzamiento, la pregunta es... ¿Por qué no lo haces sencillo y vas y hablas con esa persona, ¿no? O sea, ¿por qué no vas con la persona, quizás le tengas que pedir una disculpa porque muchas veces nosotros ponemos de nuestra parte para que la situación esté como está, ¿no? Entonces, ¿por qué no ir con la persona y hacerlo como se debe hacer, ¿no? Y por qué no te, darte cuenta también que tú eres tú eres quien genera también eso porque cuando Alguien se porta mal contigo es porque tú lanzas esa energía también, de una u otra forma. Entonces, es súper importante darnos cuenta que en la magia lo primero es hacerse responsables y darte cuenta qué es lo que puedes cambiar para que entonces todo a tu paso también se transforme. Si tú no tienes esta conciencia, entonces siempre vas a estar haciendo magia oscura, magia de cualquier otro color que no sea la, la blanca y la luminosa, ¿no? Así es. otro de los de las cosas que también bus, se busca mucho es todo esto de los eh, hechizos de amor que son como los brebajes que son o sea todo esto de incluso de de el toluache del agua de calzón bueno de tanta cosa que que <laughs> hay se rey, se rey, y que y que de verdad <laughs> o sea hay gente que lo dice de broma pero sí lo hacen y también tiene su eh, pues su, su, pues su carga energética fuerte en cuestión de karma, ¿no? Y, y, y también en cuestión fisiológica, porque ah, sí, sí, está sí. comprobadísimo que hacer este tipo de magia o de rituales, como el, la famosísima agua de calzón, el toluache, todo esto, afecta neurológicamente a la persona que supuestamente amas. Entonces, si tú le amas, ¿por qué le estás haciendo ese daño? O sea, ¿por, no qué, le das, ¿por qué le das veneno, no? No. Y sí, justamente son dosis <laughs> que intoxican y que ponen idiota a la gente así, como tal, uh -huh. ¿no? con el tiempo pues al final tienen personas enfermas con el tiempo tienen personas desquiciadas o, o locas la verdad o sea dementes que han perdido la razón gracias a las dosis que les están dando obviamente no vamos a mencionar dosis porque no queremos este promover esto pero pues hay plantas hay un chorro de cosas que la gente empieza a dar a la otra persona con tal de tenerla tonta para que te siga o para que te haga caso y bueno, pues esto al final es pues magia negra. ¿no? Así es. Si tú quieres que alguien te ame, <ríe> se ríen agua de calzón. Es que sí, de verdad, para Flor Maravilla, Andrea, que se están riendo de lo del agua de calzón, es real. O sea, sí hay gente que realmente lo hace, ¿no? Y la verdad es que es muy tóxico y la verdad es que es, aparte es muy poco ético y es, está malísimo, ¿no? Entonces, por favor, no hagan esas cosas, ¿no? Si ustedes quieren que les amen, ámense primero a ustedes mismos. Tengan como el, el amor propio suficiente para construirse y para llamar la atención de la pareja o de quien quieran llamar la atención de una manera positiva y de una manera que. Eh, pues vaya, sea de luz, ¿no? Digo, al final, cuando tú estás en luz, cuando tú estás en una vibración alta, vas a, vas a traer pues lo bueno para ti, ¿no? Y si esa persona. No se acerca de, pa, a ti por nada del mundo, bueno, es que no quiere acercarse y hay que respetar también la voluntad y libre albedrío de las personas. No, y que la implicación de que se acerque, o sea, porque hay quienes hacen que funcione y hay quienes, pues no, o sea, no tienen ni siquiera ese, 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 ese control, ¿no? Pero cuando funciona, de una u otra forma pues las, las cosas van mal, o sea, pueden tener a la persona, pero su voluntad, o sea, su ser interno, su ser espiritual sabe que no tiene que estar ahí, y de una u otra forma suceden cosas, como pues tener problemas, como el que eh, pues no es un amor verdadero, o sea, la gente que te ama, se entrega y esas personas cuando tú las quieres someter jamás se van a entregar a ti jamás te van a dar su ser jamás vas a poder tener una comunión verdadera con esa persona no o sea comuniones de que pues se puedan unir verdaderamente o sea este crecimiento espiritual que se da en pareja jamás va a suceder porque podrás tener sexo podrás tener este eh, compartir todo el tiempo con esa persona pero esa energía que se eleva por la unión sagrada Jamás va a suceder que eso es lo que te eleva espiritualmente, que eso es lo que te hace crecer en abundancia física, mental y espiritual. Entonces es súper importante entender que el tener una persona, eh, diría, diría, mamá, un monigote junto de ti <laughs> o una monigota junto de ti, o sea, tener ahí justo un un zombie, no, a, eh, pues un pedazo de carne, no significa que vas a elevarte o vas a encontrar la plenitud. Así es, y no significa que estés viviendo en amor, ¿no? Exacto. Pero oigan, nada más les recuerdo rapidísimo, les acabo de dejar el link, recuerden que hoy tenemos nuevo patrocinador de programa, que es CLAR, CLAR, la tarjeta de débito digital, es un banco libre padrísimo, está buenísimo, y además les está regalando 50 pesos por tiempo limitado, si ustedes le dan clic al eh, enlace que dejé por ahí, está en los comentarios, si le dan clic pueden eh, acceder, Sacan su tarjeta de débito, no tiene comisiones, no tiene impuestos, no tiene absolutamente nada, es libre de todo. Y, le, y pues una vez que la saquen les va a llegar a su casa en este sobre muy hermoso y bonito. Y les va a llegar su tarjeta que también está súper, súper padre y muy, muy segura. Y además les va a llegar con una bonificación de 50 pesos. Pero ya, ese es nuestro patrocinador. Muchísimas gracias y seguimos. Y pues también re, retomando también todo esto que encontramos en redes, eh, que está muy al alcance desafortunadamente de todas las personas que, tengo que decirlo así como tal, son ignorantes o se quieren hacerlas ignorantes porque buscan maneras fáciles de pues creer en cosas que no pertenecen a sus creencias originales, ¿no? Eh, y para pues eh, lograr sus deseos, ¿no? Entonces Habíamos hablado justo hace unos días sobre el amor propio. Y el amor propio no es hacer lo que deseas, sino es hacer lo que necesitas para tu mejora. Entonces, cuando queremos eh, ir sobre nuestros deseos, pues solamente estamos eh, trabajando nuestra parte, como dicen, nuestra parte reptil, ¿no? En donde queremos eh, satisfacernos. Pero cuando realmente sabemos lo que necesitamos, no buscamos el amor fácil o no buscamos eh, algo que parezca amor, sino más bien creamos el amor, o sea, desarrollamos el amor y entonces por eso el amor nos rodea. Hay páginas que hay, traen rezos, que es otro, otro tipo de, de magia, que es el decreto, en donde trae rezos o trae pues decretos, eh, afirmaciones para que tú tengas el amor de alguien. Y entonces incluso te ponen, eh, pues, el, el, bueno, lo que dice más, en la, la línea este, abierta donde tienes que poner el nombre de la persona para que entonces ya tú nada más le llenes con ese nombre y lo repitas constantemente durante no sé cuánto tiempo. Eh, puede ser que le incluyan que prendas una vela, puede ser que le incluyan que le pongas un aceite, lo que sea, o incluso que pongas unos muñecos. ¿No? O sea, la magia vudú, la magia vudú tiene su parte blanca, pero también esa es la parte negra, ¿no? En donde ponen dos muñequitos y los amarran también, es otro tipo de amarre o al muñequito le ponen, o sea, cosas y entonces hacen su su invocación, la cual pues te dice que de luz, que, eh, que en el nombre de Dios, y que la llama violeta, y te pueden venir cualquier cosa que aparezca o que parezca ser positiva con en realidad es otra vez transgredir el libre albedrío. Y eso es magia. Magia negra. negra. Ya está. Bueno, ¿Qué te parece si vamos leyendo comentarios? Ajá. Y luego también ya vamos a empezar con que si es magia blanca del amor, ¿no? Exacto. Ah uh... Bueno, Telly Cunningham nos dice: Hola, saludos, muchísimos. Muchísimos saludos, Telly Preciosa. Dulce Ríos, hola, ya los esperaba. Bienvenidos, chicos. Mil, mil gracias, Dulce. Andrea Granja, Gorbea, qué interesante tema. Muchísimas gracias. Nos está viendo Guadalupe Palacios, nos manda saludos, muchísimos saludos, Guadalupe. Para Tete García también, dice: Me gustaría saber sobre el amor de mi pareja. Pero no has puesto Tete, que ya compartiste, o no sé, a lo mejor ya lo pusiste por ahí. Este, pero sobre el, el amor de tu pareja, que acuérdate que es. La pregunta para Tete y para todas las personas que nos van a preguntar en, con el tarot, la pregunta tiene que ser en primera persona. Es decir, puedes preguntar cómo, cómo, ajá, tú. cómo trabajar mi amor propio, ¿no? O cómo aumentar eh, mi vibración de amor para que mi, en, pareja? mi, pare mi pareja y yo estemos bien, ajá. ¿no? Por ejemplo. O cómo hacer crecer el amor en pareja, ¿no? ¿Qué te corresponde a ti? Exacto, ¿qué o, te corresponde a ti? Sí, sí, ¿qué me corresponde a mí para poder desarrollar ¿Cómo se llama una pareja positiva? O cómo puedo hacer que mi relación de pareja madure? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué necesito para que pueda yo madurar en mis emociones? ¿Cómo puedo hacer que el amor en pareja crezca? ¿Cómo puedo? O sea, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo? No. Ah, dice que ya compartió. dicen muchos saludos. Sí. Luz Entonces, Chávez Sánchez. Voy, ¿voy leyendo, no. Luis Chávez Sánchez, buenas noches. Sí, yo creo que sí, pero para Tete, ¿pero ¿qué le vamos a.? a, a que, leer? Nos, que nos regrese otra vez su, su corrección. Tete, te, te, le... te corrige tu pregunta, va. Pon, ponos ahí eh, algo que tenga que ver con, acuérdate, responsabilidad personal y cosas a mejorar, más allá de saber en general. Para Andrea Granja Gorbea dice: Quisiera saber qué me depara en el amor de, de pareja en este mes del amor. Ya compartí, eso está bueno. Ok, ¿qué? ¿Qué le depara.? En el amor de pareja, en este mes del amor. Ok, bueno, mira, hay cosas positivas, también puede ser cosas negativas. Aquí, darte cuenta que es, o tal vez a ti en este momento te toca, como un sube y baja. Eh, esto no quiere decir que sea malo, sino más bien hacer conciencia de por qué está siendo tal vez no constante. Ese, ese, ese tipo de relación, ya sea que ahorita lo tienes o lo estás buscando o lo vas a tener, ¿cómo, ¿por qué se mueve así? ¿Por qué, por qué no es constante? Hacer conciencia de que a veces, bueno, pues no todo es color de rosa en una relación, pero también, ¿qué lo detona? ¿Qué detonan los momentos felices y qué detonan los momentos desagradables? Perfecto. Para Tete García. Ah, ya nos mandó su corrección ¿Ya? de pregunta. La voy a leer para. Sal. Pues por iba ella. Dice: ¿Cómo hace, puedo hacer para crecer en el amor de pareja? Ok. Ah, eso a eso está tú, más padre. Va, va ¿Yo? O yo, o, ¿O yo? Tú, Bueno, <risa> sale. <risa> ok, ¿cómo puede ser? Para. ¿Cómo puedo hacer? hacer para crecer en el amor de pareja? Ok, primero. Ser agradecida y disfrutar lo que tienes. Segundo, el compartir con la familia. Tal vez, no sé si ya estás casada o si estás en noviazgo o si algo, pero es compartir ese júbilo, ese disfrute con la familia. Si por ejemplo estás casada, pues compartir eso en familia. Darte claro tu tiempo de disfrutar en pareja, pero el compartir con la familia y el disfrutar en familia te va a ayudar a la otra parte. Si fueran novios o si fuera una relación en la que se está como empezando algo, entonces bueno, ahí es acercar a la pareja a la familia, ¿no? Ahí está. Ok, vámonos rapidísimo porque ya se nos está juntando aquí este las preguntas. Dice Liset Jacqueline Chávez Pandal, dice, "Por favor, quisiera saber si Edward ¿Edward Delfín me buscará para volver y en cuánto tiempo? Este, Lisa y Jacqueline, no resolvemos ese tipo de preguntas. Hay que preguntar algo personal, algo que tenga que ver con una responsabilidad personal. Puede ser que, que puedes mejorar para que quede abierto el camino para que él vuelva. Podría ser algo así, se me ocurre. Claro. ¿no? Que puedo mejorar a nivel personal para que eso eh, se dé. Por ejemplo, en cuestión en cuestión de, tera, eh, de consulta privada, porque esta esto sería como una recomendación consulta privada, podemos analizar por qué esa pareja se fue, pero no es porque estamos analizando a la pareja, sino que te corresponde que no hiciste o qué te corresponde que faltó y entonces ahí tú haces tú tomas tu responsabilidad y te das cuenta si va a regresar o no va a regresar o incluso también puede salir en la lectura pero de una manera responsable en donde no te quedes enganchada y, y simplemente con con la información y que no te haga crecer sino que tú tengas la respuesta para mejorar esa situación ¿Ok? Arely Santos nos dice: Buenas noches, ya compartí un mensaje para el ámbito laboral, por favor. Arely, estamos leyendo acerca del amor, ¿ok? Entonces, no estamos dando ahorita Aprovecho mensajes de lo laboral. No, no leemos sobre el sí, amor. Sí, normalmente no solamente leemos. Solamente en esta vez, al, una vez al año hacemos. Pues algunas, pero no, pero no he seguido, no he seguido. Flor Maravilla dice: Hola chicos, muchos saludos de Metepec, muchísimos saludos. Ah, eh, Maravilla, Maravilla. Maravilla. Este, Dulce Ríos, ya tendré pareja, ¿y para qué fecha, por favor? Dulce. Eso de las fechas requiere consulta privada, sí. porque no es nada más de una carta. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Este, yo, yo, sobre... Ajá, tú, 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 te toca a ti. Para Dulce, si ya vas a tener pareja, te sale una carta muy, muy interesante, porque sí te salen inicios, pero los inicios que vas a hacer están más allegados a la parte material, a la parte tierra de tu vida. Entonces, no me sale una carta que tenga que ver con que inicie una relación de pareja. Pero sí que pueden iniciar este, buenas cosas en cuestión material, que es como una información adicional. ¿Ok? Para Flor Maravilla, dice, por cierto, a ver si alcanzo un mensajito, a ver qué sale. Ah, perfecto, a ver qué te sale. Bueno, pues te salen cosas padres. Te sale mucho el compartir tus emociones. Eh, fíjate que hay mucho disfrute, y si no me equivoco, alguna vez ya te leí sobre esto, alguna vez creo que preguntaste sobre esto, y pues solo es compartir tus sentimientos, pero también lo que eh, lo que tienes, ¿no? Lo que tienes para compartirte con alguien más. Ok, para quien nos está preguntando amor de pareja, puede ser amor de cualquier tipo, o sea, puede ser amor familiar, amor de lo que sea. Sí. Amor. Ah, pues es Moni. Mónica viene. Moni, ¿cómo estás, Moni? Ok, Moni, puede ser cualquier tipo de amor. Dice eh, a Erika Narváez, ¿cómo puedo motivar Ah, mi amor en pareja, cómo lograr la sintonía en el amor, Erika. Y mandamos Marvall. mientras, ah, bueno, cómo cómo motivar. El Así el amor mensaje en rápido. pareja, qué bonito. Ok, bueno, pues cómo motivarlo, no pensando negativo, no enfocándote en las cosas que te duelen. Eh, seguramente de repente hay cosas que mm, suceden que no te gustan y le empiezas a dar como una historia. Olvídate de esa historia, dar, solamente deja tu mente atrás. En esos momentos. El pasado en el pasado. Ajá, el pasado en el pasado y pues ya. Sí, fíjate ahí que ya nos dice, tenemos 19 años de casado. Saludos desde Monclova, Coahuila. Muy interesante lo que te dice, Vale. O sea, obviamente, ya de 19 años, pues ya a lo mejor hay, hay cosas que ya se acumularon o que están ahí pendientes. Hay que dejarlas ya atrás, ¿no? Para que para que fluya mejor. Flor Maravilla nos dice, qué bueno que aclaren eso de la magia negra. Es verdad que, que o vamos en amor y es. Que no vamos en amor y es amor también para los demás. Ah, no, ya, ya, perdón, leo bien. O vamos en amor y es amor también para los demás, o vamos en el camino oscuro, así como los demás, para uno mismo igual. Ya compartí. Okay, Perfecto, sí, pues hay que aclarar que pues lo que es negro es negro, ¿no? María Salazar, saludos de Rosario, Argentina. Bendiciones. Y, y no estar sin darte cuenta de que pues si estás en, en este en este camino del egoísmo y te estás queriendo hacer como diría mi mamá chistoso y como tratando de salirte con la tuya ocupando este tipo de herramientas o este tipo de acudiendo a este tipo de personas, bueno, pues solamente es como hacerse la mentira hacia uno mismo. Sí, bueno, vámonos rapidísimo María Elena Gutiérrez. Bonito programa, muchos saludos. Una lectura, un mensajito de amor, por favor. Okay. Mensaje de amor. Mensaje de amor. Bueno, pues fíjate bien eh, eh, tú tienes mucha espiritualidad que, que desarrollar y, y que está a punto de salir. Y lo más importante para ti es que en este momento te enfoques en sacar toda esa magia y todo ese potencial, todo, toda esa mm, compasión, porque de, de eso no solamente te va a ayudar a elevarte espiritualmente, sino también a permitir ser maestra y guía de personas que estén viviendo lo que tú ya viviste y que tú los puedas orientar adecuadamente. Ese fue para María Elena Gutiérrez. Ahora vamos con Elvira Alcalá. Dice, "Saludos, un mensaje para mí, por favor. Gracias. Lo de yo. ¡Tú, tú, tú. Tú. Mensaje para ti, tienes que cultivar Fíjate, muy interesante. Tienes que cultivar el amor. Va a sonar medio raro y quizás no lo encuentres tan congruente, pero a través también de tu pensamiento. Es decir, hay que limpiar todas esas ideas preconcebidas de lo que es y no es el amor. Hay que limpiar el sistema de creencias. Hay que trabajar mucho con el sistema de creencias para entender lo que es el amor en tu vida y lo que significa en tu vida. Ese es el mensaje. María Salazar, los colibrí son hermosos, me encantan. A sí, nosotros también. Sí. Sonia Juárez, saludos desde Ciudad de México. Un mensaje para mí, por favor. Ok, Sonia Juárez. Pues bueno, Sonia. El mensajito para ti es que eh, trates de abrirte a, a lo que los demás sienten, ser empática y no quedarte como una observadora de eso. Permitirte también disfrutar de las emociones de los demás y disfrutar de tus emociones, darte cuenta que el compartir las emociones también es una forma de eh, expresar tu propio amor y dejar que los otros te amen. ¿No? Ok, uh, María Salazar, mensaje para mí, gracias. Mensaje para ti, María Salazar, hay que cultivar mucho el amor propio y sabes que es muy importante el amor al linaje. Esta carta que te sale tiene que ver con tu linaje femenino, tu clan femenino y la magia que hay en ti, entonces hay que retornar como voltear los ojos hacia adentro y ver qué onda con tus, con tus ancestras, ¿no? Hay que amar ese linaje. María Elena, ya le leímos. Ya, ya. ¿no? Fabiana Herrera, saludos desde Rosario, Argentina. Mañana a festejar su amor y el mío. 34 años de casada y, ah. y, en, y 40 en septiembre de la primera vez que salimos. Ay, Ayer qué en mis 55 añitos. A ver qué día de septiembre, que nos diga qué día de septiembre. Que nos diga qué día de septiembre, ok. A para ver. Fabiana hay mensaje Para ah, Fabiana, ok. Para Fabiana. Bueno, pues eh, para Fabiana. Fíjate que es momento también de mover esas emociones, de eh, tal vez, no sé, eh, puede ser como viaje, algo que te que te permita como mm, hacer que esas emociones lle lleven a otro a otro matiz o cambien de, no puedo decir de rumbo, sino es que es como que si tú te mueves, esas emociones van a, también a moverse contigo y te van a permitir evolucionar en otro en otra etapa con tu relación, ¿no? Entonces, también muy bonita. 6 algo... de septiembre dice. Ajá. Ay, qué loco. Mariana Mariana saludos, nos mandan saludos. Sonia Juárez, en caso, en esos casos la responsabilidad causa efecto es para ambas personas, quien pide el trabajo y quien lo realiza. Exactamente. Quien hace el trabajo de amarre o de la porquería que haga también, también lleva pues obviamente su karma y su deuda, ¿no? Andrea Granja Gorbea, agua de calzón, sí, pues sí, sí esa. Flor Maravilla también se ríe del agua de calzón, Florencia C, saludos, eh, Sonia, Sonia, saludos, amor propio, compartido, amigos, claro que sí. Josfer, ¿le puedo dar agua de calzón a mi crush? Por supuesto que no, Josfer, a menos que quieras este, quedarte sin calzón. Este, Elvira Alcalá, gracias por abrir conciencia, no, gracias a ti por escucharnos. Sal eh, Jordi Carnic, saludos, mi querido Jordi. Amigo. Saludos, Nacho Hernández, muchos saludos. Flor Maravilla, qué bueno lo del patrocinador, amo su tema. Es muy bonito reafirmar lo del amor verdadero para nosotros mismos y así poder avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Así es, Flor, y sigo diciendo maravilla, pero es Flor Maravilla, maravilla. Maravilla. Que nos diga cómo se pronuncia. Sí, que nos diga cómo se pronuncia hay que nos mande un audio. Edith Carro eh, Flores, hola chicos, un gusto verlos y escucharlos. Bendicida noche también para ti, Mari Mari Hola Mari, Mari. Hola Marimari. Mari. Saludos, Sandra Wolf, saludos. Nacho Hernández, ya compartí cómo me podrían leer mi carta. Pues un okay. mensaje de amor. Pues un mensaje de amor. Ok, bueno, pues está súper padre porque el mensaje de amor para ti tiene que ver mucho con lo material. Entonces, ama tu cuerpo, cuida tu cuerpo. Eh, incluso comparte lo que tienes en cuestión monetaria o en cuestión de cosas porque esto pues ayuda a que, lo ahorita lo que tú tienes que trabajar es el amor físico, el amor materia, y entonces pues el amor físico es hacia ti mismo, incluso puedes cuidar de otros, ¿no? Si alguien se enferma de tu familia, pues darles a papachos, o sea, todo lo que tiene que ver con contacto físico. Así es, Tete García, ya le leímos, Dulce Ríos dice, oh, ok, ¿Qué necesito para amarme yo y qué debo hacer? Dulce, lo que necesitas hacer es eh, limpiar y depurar un poquito emociones que están acumuladas, que están ahí eh, estancadas, ¿no? En cuestión del amor propio. Esto tiene que, mucho que ver con sistema de creencias y con la manera en que aprendimos a amarnos nosotros mismos. Es decir... ¿Qué merezco yo? ¿Qué no merezco yo? O sea, cuestionarse un poco acerca de las emociones hacia sí mismo. Cindy Miranda nos tiene una pregunta padrísima. Dice: Compartido, tengo una relación a distancia. Pronto pienso mudarme para acercarme a él. ¿Nos ayudará a fortalecer nuestra relación? Okay. Esa pregunta está bonita. Ok. Pues sí, sí, sí Qué tienes padre. que dar ya ese paso. Eh, es la verdad algo muy importante que. Cuando lo des, muchas cosas van a cambiar en positivo, eh, va a ser como un emprendimiento con respecto a la relación. Eh, la verdad es que son muchas bendiciones, pero sí hay que dar ese paso. Hay, hay que, que dar, dar ya el paso. paso. Y súper importante piste. para los que están conectados, estamos haciendo lectura. Cuando comparten, ustedes nos ponen, ya compartir y les damos un mensajito. sí de, Que de ah, hecho ya está aquí porque tenemos como cuatro minutos de programa. Okay, okay. Y entonces ya. Bueno. Edith Carro, ya publiqué. Ok. Edith Carro dice compartido. ¿Cómo puedo hacer para que el amor crezca entre mi pareja y yo? Edith, lo que hay que cultivar muchísimo es la parte de la. Y la sexualidad de la pareja, a lo mejor puede hacer que esté un poquito descuidado. Recordemos que la pareja, pues tiene varias eh, esferas, digamos, ¿no? La parte en la que te interrelacionas con, eh, con la sociedad, etcétera, y hay que cultivar la parte íntima de esta pareja, ¿ok? okay. Sandra Wolf, ¿cómo puedo crecer en el amor propio? Bueno, pues primero. Trabajando con tu espiritualidad, ahí ya la tienes. Nada más es sacar, sacar toda esa fuerza energética para que todos, no solamente la vean, sino para que tú te sientas fuerte. ¿Cómo puedes hacer que crezca este amor? Bueno, pues, eh, no sé, leyendo. Eh, no sé, acercándote a esto espiritual que te haga más consciente de ti y de tus fortalezas y de lo valiosa y hermosa que eres. Así por ejemplo, algún taller que te conecte contigo misma, ¿no? Exactamente. o de regalarte algún spa, no sé. Este Sonia Juárez, ¿cómo puedo eh, sintonizarme con la vibración del amor en pareja? Eso está Ay, padrísimo. Qué, bonitas preguntas nos qué está bonita. Haciendo. Fíjate, muy interesante. Disfrutando. Tienes que convertirte eh, no sé qué, tengas eh, Sonia pero conéctate un poco con tu mujer adolescente, disfruta, vístete así, arréglate como tú quieras, ¿no? Como presúmete un poco para que te conectes con ese disfrute y ese goce y esa alegría que también es tu cuerpo, ¿no? Tus emociones, etcétera. Dice, yo estoy sola, igual me podés. Ya le leímos a María. Tete, gracias, saludos. Edith Carro ya compartí, gracias. Amor en pareja. Ahora sí, este. Es Money. que, por ejemplo, dice, estoy teniendo... Pero no es, no es nuestra mini, misma Mónica Vianey, pero bueno, muchos saludos a Mónica Vianey. Ah, ok. Sale, amor y pareja. Te queremos mucho, Mónica. De, de donde quiera que estés, Mónica Vianey. A ver, vamos a ver. Bueno, um, ¿qué es lo que tiene que pasar aquí? Bueno, es súper importante que tú compartas, compartas no solamente toda todo tu, digamos, tu persona, o sea, tu parte física, sino también tu sabiduría, tú lo que conoces, o sea, tu experiencia. Eh, si estás teniendo problemas, seguramente no estás utilizando tu experiencia previa. Y es importante que eh, pues te des cuenta qué cosas han estado negativas en otro momento que ahorita ya por experiencia no las debes de repetir y tiene mucho que ver con el dar y con el dar tu cuerpo como o sea tal vez tiene que ver con la forma en la que eh, pues no sé cómo decirlo pues sí o sea te puedes estar tal vez desviviendo o tal vez puedes estar este o tal vez no te estás entregando completamente o tal vez estás eh, compartiendo cosas que no son tan importantes o sea todo todo lo referente a compartir pero en cuestión eh, pues material en cuestión de física en cuestión física no sé algo quieres verdad no ya está ya está para tenemos todavía ya un minuto un minuto ay oh, un minuto Ok. Ah, no Flor Maravilla. Flor maravilla. Maravilla, Gracias, hermosa mi lectura. Muchísimas gracias, Josfer. ¿Hay algún mensaje para, para mí? Josfer, el mensaje para ti es que domines las, las pasiones personales, que domines tu eh, estructura personal antes de lanzarte al amor, que entiendas qué estás viviendo, ¿sí? Que entiendas qué estás sintiendo, ¿ok? okay. Pablo Flores. Pues ¿cómo te va a ir? Pues ni bien ni mal. O sea, hay que cambiar formas de pensar. ¿Ok? Uh, Mari, Mari, ya compartí mensaje para ti Mari, Mari, mensaje para ti, de hecho se acerca Oye, Mari, se acerca el amor para ti Hay una, un amor presente En tu vida, hay un amor de amistad Muy fuerte, hay que aprovechar también ese tipo De amor, ¿sale? Aprovechar la amistad Que te está rodeando porque es mucho, mucho Lo que viene para ti. Guadalupe González, mensaje para mí A ver, Guadalupe González, ok, bueno Pues hay que empezar, o sea, si alguien te gusta O, al, o algo te gusta Pues dar el paso de buscarlo de obtenerlo de una manera positiva. Hay que emprender, o sea, hay que atreverte, hay que impulsar lo que tú pues estás como buscando. Rápido para Lorena Sánchez, mensajito para ti Lorena. Lorena, tienes que buscar los medios de cómo entregar tu amor y de cómo eh, pues bendecir a otras personas. Entregar tu amor en cuestión de amistad también es muy importante que tú expandas. Tus, eh, tu círculo social, etcétera, etcétera. Y se nos, fue, se nos fue el tiempo. Saludos a Roberto Miguel, gracias a Cindy Miranda, a Edith Carroflores, Flor Maravilla, Lorena Sánchez, Mini Darrellano. Creo que no te dimos mensajito. Por favor, escríbenos. Pueden escribirnos 22 28 25 57 18 y. 22 27 18 33 71 y pues ya nos vamos. No se olviden de, de pues sintonizarnos aquí en Hombre Radio el próximo jueves a las 7 de la tarde y los martes a las 4 por Resonancia Informativa, los miércoles a las 5 por Resonancia Informativa y bueno, pues creo que ahora sí nos vamos. Nos vamos. Bendiciones. Les damos muchísimas gracias, bendiciones. Clar, nuestro patrocinador y nos vemos. Muchas bendiciones en su camino. Luz Arcana. Salud mental y espiritual. Con ayuda del tarot y la numerología. Con Valentina Arenas y Ricardo Flores. En On Radio.